para aprovechar las experiencias y avances que en materia archivística se tiene en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y buscar mecanismos de colaboración e intercambio. El director general del Sistema de Archivos del Ayuntamiento de Los Cabos, Valentín Castro Burgoyne, realizó recientemente una jornada de entrevistas y reuniones de trabajo con los titulares de importantes archivos y bibliotecas públicas de la Perla Tapatía. Al efecto, conforme las indicaciones de la presidenta municipal de Los Cabos de instaurar los Archivos General de Histórica de Los Cabos, Valentín Castro Burgoyne precisó que se entrevistó con el maestro Rodolfo Gutiérrez, director del Centro de Información y Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, y el maestro Jesús Morales, catedrático de la Facultad de Derecho, donde se le presentaron fondos documentales y las secciones de Mapoteca, Biblioteca, Videoteca y Áreas de Consulta, centro de cómputo de esa institución que alberga y preserva más de 200.000 textos tan solo en las áreas de ciencias sociales y humanidades. Valentín Castro Burgoyne señaló que todos los encuentros fueron muy positivos, ya que con todas las instituciones, la Biblioteca de la Universidad de Guadalajara, los Archivos Históricos de Jalisco, de la Arquidiócesis y con el Departamento de Estudios Históricos, se anticipó consolidar convenios y mecanismos de colaboración e intercambios para fines institucionales que permitan al naciente Sistema Institucional de Archivos de Los Cabos avanzar en su consolidación. Para CPC Noticias, Guillermina de la Toba.